Bienvenidos y gracias por estar una semana más con nosotros. Comenzamos y lo hacemos como siempre, con nuestro sumario, aquí, en Pista a Pista, el rincón del deporte en Mancha Centro Televisión. Esta semana conoceremos a las subcampeonas regionales cadetes de baloncesto, las chicas del Grupo 76 Alcázar, que representarán, junto con Guadalajara, a Castilla-La Mancha en el próximo Campeonato Nacional por Clubes. Veremos un reportaje del Campeonato de Pádel para Veteranos, que se organizaba en Alcázar de San Juan durante este fin de semana, en el que las campeonas femeninas fueron alcazareñas. Hablaremos de la final de la Liga Territorial de Natación, que se celebraba en la piscina climatizada de Alcázar de San Juan. También nos ocuparemos de la maratón de ciclo indoor, que durante la tarde del sábado se celebraba en el pabellón Antonio Díaz Miguel y cuyos beneficios irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Y cerraremos nuestro programa con un reportaje sobre el campeonato de petanca de FECAM, que desplazaba hasta las instalaciones municipales de nuestra localidad a un montón de deportistas. El próximo fin de semana se juegan las semifinales y finales del playoff por el ascenso a Primera División Nacional de Baloncesto. Esas semifinales las jugará el Grupo 76 Alcázar, como les venimos contando aquí, al que le corresponderá intentar eliminar primero al Básquet Talavera en semifinales. Este que vamos a ver ahora será el calendario de esos playoffs que se jugarán en Toledo. Habrá unas semifinales que se jugarán durante el sábado 25. A las 6 de la tarde el Miguel Esteban jugará con el Club Baloncesto Mora y a las 8 y cuarto de la tarde el Grupo 76 Alcázar jugará contra el Básquet Talavera. Los ganadores pues tendrán que jugar la final, los ganadores de esas semifinales tendrán que jugar una final que se jugará ya el domingo a las 7 de la tarde. Otra noticia interesante de baloncesto, referente a nuestra localidad, tiene que ver con la Gala Provincial del Deporte. Un apunte de baloncesto en el que nos referimos ahora a dos jugadoras con una gran proyección de nuestra localidad, Vicky Robles e Irene Izquierdo, porque la Diputación de Ciudad Real ha celebrado en el Teatro Municipal de Pedro Muñoz la 18ª Gala Provincial del Deporte, en la que Vicky Robles fue una de las nominadas. En la categoría juvenil de baloncesto, uno de los premios fue para Irene Izquierdo, del Grupo 76 Alcázar. Nuestra enhorabuena más sincera para las dos jugadoras de Alcázar de San Juan, dos jugadoras con una gran proyección. Vamos a seguir hablando de baloncesto y hablamos ahora del Campeonato de España por clubes, en el que en la categoría cadete jugará el Grupo 76 Alcázar femenino, representando a Castilla-La Mancha. Hemos estado con estas chicas, con sus entrenadores, y hemos traído el siguiente reportaje para conocerlas mejor. Esta semana nos vamos a centrar en el equipo cadete A del Grupo 76 Alcázar. Un grupo de chicas que han logrado terminar una gran temporada clasificándose para el Campeonato de España por clubes tras jugar la final regional, en la que terminaron como subcampeonas de Castilla-La Mancha. El equipo no tuvo demasiados problemas para llegar a una fase final regional tras proclamarse campeonas provinciales de Ciudad Real. Bueno, es una liga un poco rara porque lo que importa en esa competición de la Junta de Comunidades es cuanto más equipos haya mejor y no se prima mucho por la calidad de la competición. Nosotros hemos estado englobados en la primera división y a partir de ahí pues han sido dos vueltas, cinco partidos cada una, total de 10 partidos, partidos donde el reloj era parado, jugamos 40 minutos casi sin descanso y sin tiempo para nada. Y ahí puede pasar de todo. Perdimos dos partidos, luego vino la semifinal y la final provincial. Nos enfrentamos en semifinales a Daimiel, que era uno de los equipos que nos había ganado en la primera fase, y era jugártelo todo a cara o cruz. Y en la final, pues ya con el pase a regional conseguido, pues fue un partido también un poco raro, pero yo creo que entre los dos mejores equipos, y Ciudad Real y nosotros, al final, pues esa final la ganamos nosotros. Pues al principio la verdad es que empezamos así un poco flojas los partidos, pero ya luego hemos ido remontando así y nos hemos juntado más el equipo y ya los partidos decisivos pues ya pues los hemos ganado así orgullosas y no sé, ya hemos llegado pues hasta aquí. No pudo ser campeonas, pero bueno,
vamos al campeonato, que es lo importante, a disfrutar y todo eso. El extraño formato de estas ligas hacen que los equipos tengan que jugárselo todo en pocos partidos, pero las alcazareñas lograron llegar a una durísima final regional en la que tuvieron que enfrentarse al CEBA Guadalajara, contra las que, a pesar de luchar con todas sus fuerzas, no pudieron. Al final, las campeonas de Castilla-La Mancha de 2012 no pudieron revalidar su título, pero aún así, como subcampeonas, estarán representando a su comunidad en el campeonato nacional. Pues la fase regional igual, también ha sufrido los recortes. Antes era una liguilla y te asegurabas por lo menos 3 partidos, y ahora ha sido todo eliminatorias, que te lo vuelves a jugar todo a un partido. Cuartos de final, semifinal y final. En cuartos de final nos enfrentamos a Junquera de Henares, un rival que siempre es duro, pero es verdad que nosotros fuimos mejores. En semifinales Cuenca, que quizás ha sido el partido más sencillo o menos complicado, y la final contra Guadalajara, que yo creo que es junto con el grupo 76 Alcázar las dos mejores canteras de Castilla-La Mancha. En ese partido es verdad que no teníamos presión por clasificarnos para el Campeonato de España, y ellas fueron mejores, y nosotras yo creo que fallamos mucho y condicionó ese resultado final, pero en cualquier caso el billete y el objetivo estaba conseguido. Pues la verdad el rival era duro, era muy bueno, pues a lo mejor los nervios, no se nos metía las canastas ni nada, pues nos pasó un poco de todo y no pudo ser, la verdad. Durante la liga el rival más complicado que hemos tenido ha sido Daimiel, eso sobre la liga provincial, y la regional pues Guadalajara, que fue contra el último partido que lo perdimos. Sí, la verdad es que el primer grupo nos ha tocado Estudiantes A, que va a ser muy difícil, pero bueno, estamos entrenando 3 días a la semana, 1 hora y media, 2 cada día, y bueno, vamos preparándolo poco a poco, con muchas ganas. Sí, conscientes de lo duro que son los rivales en un nacional, las jugadoras del grupo 76 Alcázar intentan no dejar de entrenar, porque en el campeonato tendrán que vérselas con Estudiantes, Zaragoza y Paleteiros de Santiago de Compostela. Y el objetivo aquí será disfrutar de esta ocasión de jugar contra grandes clubes. Bueno, jugar un campeonato de España para cualquier equipo, y sobre todo para nosotras, es un gran premio. Y que ya no importa ganar o perder partidos, porque eso sea secundario. Lo importante es, nuestro objetivo es disfrutar de la experiencia y ya está. La verdad es que van a ser partidos muy difíciles. Nos ha tocado Estudiantes, Santiago de Compostela y Zaragoza. Lo importante es, lo que queremos es aprender de ellos, porque son un gran equipo y pueden ser, las jugadoras contra las que juguemos, pueden ser grandes jugadoras en el futuro. Pues el objetivo es disfrutar, lo principal, porque a ver, somos buen equipo en Castilla-La Mancha, pero comparado con otros yo pienso que podemos hacer algo de provecho, pero es muy difícil poder ganar, entonces lo principal es disfrutar. Este equipo lo dirigen Carlos Abengozar y Mireia Utrilla, y han logrado crear un grupo sólido y muy bien compenetrado, que no hace sino reforzar la gran imagen y tradición de la cantera femenina en Alcázar de San Juan. La verdad es que bastante bien, estamos muy contentas con los entrenadores, porque al ser también jóvenes, pues nos entienden más y eso. Hemos formado un equipo muy, muy majo. Tenemos la suerte de tener a jugadoras muy importantes aquí en Castilla-La Mancha. Lo importante es el esfuerzo que hemos realizado durante toda la temporada. Todas aportan algo en los partidos y tenemos la suerte de ser un gran equipo. Sí, una de las cosas que siempre presumimos es de la cantera femenina que hay en Alcázar, desde los colegios hasta los equipos grandes, y este año nosotros lo hemos podido comprobar. Nos hemos enfrentado a nivel oficial con ciudades más importantes en cuanto a población, con Guadalajara, con Cuenca, con Toledo, con Ciudad Real, con Puerto Llano, y te has encontrado con equipos de 7 jugadoras, de 6 jugadoras, de 8 jugadoras, y nosotros tenemos siempre 12 jugadoras, un segundo equipo cadete, y eso es algo que no hay en Castilla-La Mancha, en ninguna categoría, y lo que siempre tenemos que sentirnos orgullosos. Pues para mí el momento más significativo ha sido los cuartos de final y la semifinal, que era eliminatoria, y si perdíamos pues nos íbamos ya a casa,
y que ya que los ganamos, pues fue unos momentos muy felices, con todas juntas ahí disfrutando cada momento. Y pero la cantera femenina del baloncesto se encuentra cada año con un problema: la dificultad que encuentra el equipo senior para que estas grandes jugadoras permanezcan en el club, ya que al llegar a una edad adulta, las chicas encuentran grandes incompatibilidades entre su afición por el baloncesto y los estudios o el trabajo. Pues porque los estudios y luego también, no sé, tenemos muchas cosas en que pensar. Porque cuando llegas a más mayor, pues tienes que pensar también en los estudios, en lo que quieres ser, ¿sabes? Te marcan más otras cosas y luego también, según se te dé el año, también te marca mucho si quieres seguir o no. Claro, tenemos muy buena cantera femenina, lo que pasa es que ya cuando se llega a senior nos vamos cada una a estudiar a distintas ciudades, es muy complicado juntarnos todas juntas los fines de semana y eso es el problema que tenemos. Tenemos que contar con jugadoras de junior, del cadete, pero bueno, de momento nos apañamos así, de esta forma. Un año más, la mayor dificultad es la de financiar el viaje y la estancia en los campeonatos, pues al ser un club totalmente amateur, los recursos económicos son limitados y difíciles de encontrar. Aunque, como siempre, con la colaboración de ayuntamiento y empresas privadas, se intenta solventar este hándicap. Bueno, este año es verdad que desgraciadamente no vamos a poder llevar a tantos equipos como el año pasado en un campeonato de España, que solo nos hemos quedado las cadetes, y también que va a ser organizado en Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Eso abarata un poco los costes, por ejemplo el tema de transporte y de estar allí el desplazamiento, aunque es verdad que para el club es un gasto siempre importante. Lo vamos a solucionar pues como el año pasado, con ayudas de nuestros patrocinadores, que le hemos pedido otro esfuerzo, también el ayuntamiento nos va a intentar colaborar en lo que pueda, y vamos a vender, estamos vendiendo ya unas papeletas para intentar, con varios productos, como si fuese una cesta de regalos, pues para intentar sacar esos gastos y que las chicas no tengan que pagar ningún tipo de dinero. Cambiamos de tercio, hablamos ahora de fútbol y vamos a comenzar repasando los resultados que nos ha dejado el fin de semana en lo referente a nuestros equipos. En la Liga Juvenil Provincial, en el grupo cuarto, la jornada 28 nos dejaba victoria del Gimnástico de Alcázar, que se desplazaba hasta la localidad vecina de Madridejos. Allí el Gimnástico ganaba por 1-2. En esa misma categoría, el Criptanense debería haberse enfrentado al Santa Cruz UJAF, pero el equipo de Santa Cruz se ha retirado de la competición y por tanto el partido se le da por ganado al Criptanense por 3-0. En la categoría juvenil nacional, en el grupo 15, la jornada número 33 nos dejaba también victoria del Gimnástico ante el Torrijos por 1-2. Una victoria que, por cierto, le permite al Gimnástico seguir con aspiraciones para terminar la liga como campeón. Está ahora mismo a 2 puntos del líder y el próximo fin de semana el Gimnástico juega con el colista. En la Liga Femenina de Castilla-La Mancha, la jornada número 31 nos dejaba derrota del Independiente ante el Guadamur Femenil. Y en la tercera división, en el grupo número 18, el Gimnástico viajaba a Torrijos, donde empataba a 1. No obstante, hay que dar la más sincera enhorabuena a este equipo, desde el presidente hasta el último colaborador del club, porque lo que han hecho los chicos del Gimnástico es realmente para darles la enhorabuena. Bueno, pues este fin de semana lluvioso
desapacible, nos ha dejado algunos momentos de calma en los que se han celebrado muchas competiciones deportivas. Vamos a empezar hablando del Campeonato Regional de Pádel para federados veteranos de más de 35 años, que se debería haber celebrado en las pistas de municipales, pero hubo que buscar las de un club privado para celebrarlas debido precisamente a las lluvias de las que hablábamos. El pasado sábado se disputaba en Alcázar el segundo campeonato regional federado de pádel para veteranos, previsto inicialmente en las pistas municipales, aunque por motivos del mal tiempo, finalmente se disputó en las instalaciones de Evisión Sport Center. Este campeonato regional de pádel para veteranos es una competición organizada por la Federación Regional, que cuenta en la organización con la colaboración del Ayuntamiento de Alcázar. Esta interesante iniciativa fue del deportista Fernando Villora, uno de los principales artífices del auge de este deporte en nuestra localidad, que además en esta ocasión actuaba como árbitro en la competición. Otro de los artífices de esta competición es el delegado de la Federación en Ciudad Real, Roberto Fernández. En este campeonato se inscribieron 8 parejas masculinas, 2 de ellas de Alcázar de San Juan y 4 femeninas. Al final de la competición, los resultados de este torneo en la categoría femenina era que se imponían las alcazareñas Yolanda Sacristán y Gema Peinado, que ganaron en la final por 3-6, 6-0 y 6-2 a la pareja formada por Maite Cendrero y María del Mar Fernández. Todos los partidos tienen su cosa, cada partido es diferente, pero la verdad es que el Emorden ha sido emocionante, aunque luego el primero ha sido un poquito más complicado porque hemos llegado al tercer set, pero bueno, el segundo un poquito más menos competido, pero también muy bien. Hemos disfrutado. Las instalaciones están fenomenal, muy bien. Ya hemos jugado más veces, sí, venimos a jugar de vez en cuando y se juega muy agradable y bien. Las pistas bien, la luz bien, la verdad que muy bien, ha resultado muy bien. No las conocíamos, pero es que en el deporte cada partido hay que jugarlo. No se puede desmerecer al contrincante, pero vamos, nos hemos sentido a gusto, han sido unas chicas muy majas y nos hemos pasado bien. Bueno, hay de la gente que conocemos, hay gente en Alcázar muy, muy buenecilla, lo que pasa es que son más jóvenes que nosotras, entonces pues no había estado mal alguna de ellas. Pues que la gente se anime a jugar, que no le tengan miedo a apuntarse a los campeonatos, que los nervios de los campeonatos vienen bien para superarlos y jugar contra gente diferente, porque al final siempre juegas con la misma gente y esto sirve para conocer a mucha gente diferente. Entonces, que se animen, que no tengan miedo a la competición, que no pasa nada. En la categoría masculina, los representantes de Alcázar cayeron en semifinales frente a los futuros campeones, los toledanos Pedro Luis Rodríguez y Juan Antonio Pintado, que vencieron en la final 6-4 y 7-5 a los de Guadalajara, Eduardo Maeseda y José María Andrés. Las instalaciones preciosas y la gente increíble. Roberto se ha portado con nosotros maravillosamente, además encantados estamos. Llevamos bastantes años jugando juntos, tanto torneos locales como fuera de Toledo, y bueno, somos una pareja habitual, dentro de que tenemos un grupo amplio de amigos y nos vamos un poco alternando, pero normalmente Pedro y yo somos una pareja habitual. Tenemos los rivales que ganaron el año pasado, que son los campeones, que son de Toledo también, que no han podido venir, que son el Salao y Nacho, lo quiero decir, porque no han podido venir, y estamos siempre picados con ellos ahí jugando. Sí, hay un pequeño pique con ellos, sí. Pues nada, que nos ha encantado el torneo, que hemos estado muy a gusto en las instalaciones y en el pueblo, aunque no hemos tenido mucha oportunidad de salir a verlo, pero que bien, que muy, muy contentos. En este campeonato participaron las mejores raquetas de la región, entre las que pudimos encontrar nada menos que al número uno en la categoría masculina, procedente de la provincia de Guadalajara, y a la número dos en mujeres, que venía de Toledo.
Al frente del torneo, como juez árbitro, estuvo Miguel Mora y como delegado de la Federación Regional, Roberto Fernández. Durante la tarde del sábado, en el pabellón Antonio Díaz Miguel, se celebraba un acontecimiento deportivo y a la vez solidario. Se trata del primer maratón benéfico de ciclo indoor en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Un maratón de ciclo indoor que organizaba el monitor de esta disciplina deportiva, Manuel Simarro, de aquí de Alcázar de San Juan. Tras la concentración motera a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, celebrada hace dos semanas, este sábado tomaba el relevo un maratón de ciclo indoor en esa misma causa benéfica. En total se instalaron 59 bicicletas para el maratón benéfico que llevaba como nombre Pedaleando contra el Cáncer, aunque las inscripciones no se completaron. Aún así, desde la asociación receptora se mostraban muy satisfechos. Estamos muy contentos porque la verdad que el pueblo se está volcando. Son los vecinos los que nos llaman proponiéndonos actos y la verdad que hasta ahora con muy buenos resultados. Bueno, pues ya de paso agradecemos a la Asociación de Hosteleros y Comerciantes que pusieron la comida la semana pasada en la concentración de motos y las amas de casa que trabajaron mucho ayudando también. La cita se prolongó durante 160 minutos, aunque no era necesario pedalear todo el tiempo de las cuatro clases de esta maratón. Organizado por el monitor de esta disciplina, Manuel Simarro, también participaron como monitores Miguel Ángel González, Alba Reguillo y Francisco Rivas. Al final del acontecimiento puramente deportivo, tuvo lugar el sorteo de regalos cedidos por empresas colaboradoras entre todos los asistentes. Y de la bici, casi como si estuviéramos en un triatlón, nos vamos a nadar, porque vamos a hablar ahora de la Liga Territorial de Natación. El final de esta liga se disputaba aquí en la piscina cubierta de Alcázar de San Juan. Este pasado fin de semana se disputaba en Alcázar de San Juan la última jornada de la Liga Territorial de Natación, en la que se enfrentaban los 10 clubes que militan en la primera división. Que una federación como la Castellano-Manchega de Natación elija Alcázar, no solamente ya por los motivos que siempre decimos, que es la centralización de ese punto de corazón de la Mancha, ¿no?, sino que porque hay unas instalaciones, hay una predisposición y además reconocer que estamos haciendo un buen trabajo, una buena labor en lo que es el fomento de este deporte, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo, ¿no? Ese reconocimiento que viene sobre todo del presidente de la Federación de Castilla-La Mancha y además una persona que conoce muy bien el mundo de la natación, el mundo de las piscinas y también esta tierra, al ser también de Tomelloso y conoce cuál es la problemática que hay en este sentido, pues como digo, es todo un orgullo. Y lo que nos anima es a seguir trabajando en el mismo sentido, en seguir sabiendo que estamos haciendo bien el fomento del deporte base, que es lo que siempre hemos tratado de hacer en este equipo de gobierno. Bueno, el nivel está, cada año esta liga está cogiendo una consistencia y un nivel muy importante. En las primeras ocasiones que hicimos la liga era una aventura, en la cual no sabíamos cómo iba a funcionar y pues a nivel regional el problema de Castilla-La Mancha son las distancias, evidentemente. Entonces, hay clubes desde Almansa, por ejemplo, desde Talavera, que tienen un coste económico el desplazarse a un sitio a competir. El hacerlo en Alcázar de San Juan es precisamente por ese punto céntrico dentro de la región que hace que, sin saberlo nadie, haga una ayuda económica a esos clubes que tan lejos vienen. Eso ya se consiguió que la gente lo viese. Se ha hecho una liga consistente ya en la cual la gente ya viene a buscar marcas mínimas. Aquí hoy se han batido cuatro récords regionales por parte de tanto femenino como masculino. Entonces la gente aquí ya viene a buscar, aparte de que el club puntúe para llevarse el trofeo, también buscar la marca individual y particular que cada nadador quiere
para poder optar a campeonato de España, etcétera, etcétera, puesto que son tiempos totalmente oficiales con el cronometraje electrónico. Pues, hombre, se está viendo costumbre, porque ya llevamos 3 años seguidos ganando la Liga, pero hemos hecho un trabajo muy bueno a lo largo de todo el año, con mucha implicación por parte de los nadadores, los entrenadores. Se ha creado una mentalidad muy competitiva en el club, somos como una gran familia y pues todos los días ir a entrenar, todos los días poner todo de nuestra parte, pues da sus resultados y hace pues que ahora mismo seamos el mejor club de Castilla-La Mancha, que lo cual no es fácil porque hay muchos clubes muy buenos, con muchos nadadores con mucho potencial en esta región. Entonces pues es un orgullo pertenecer a este club y poder venir a recoger el premio a toda la entidad. Y que nuevamente se congregan aquí en Alcázar de San Juan, bueno, pues por esas, como decíamos antes, ¿no?, facilidades en cuanto a las comunicaciones que tiene Alcázar, ese centro geográfico, pero también por las buenas instalaciones, en concreto esta instalación, la piscina municipal cubierta, que se pone a disposición, como siempre, a la Federación, a disposición de la Federación Regional de Natación, para celebrar este tipo de actividades. La verdad es que, bueno, pues a pesar de ese inconveniente que pudiera surgir o que pudiera ser cerrar la instalación para albergar estas competiciones, pero al fin y al cabo es pues un beneficio para la ciudad, la que el beneficio que tiene Alcázar, que durante un día, durante este fin de semana, pues vengan pues tantas familias que vienen acompañando a los deportistas, tantos deportistas, familiares, voluntarios, que se congregan en Alcázar y venidos de toda Castilla-La Mancha, y que al fin y al cabo repercute también de una forma importante en la ciudad. El tiempo dio un respiro en algún momento del fin de semana y ahí fue cuando también se aprovechó para jugar el campeonato de FECAM de petanca para discapacitados intelectuales. Un campeonato que fue todo un éxito de organización, como todo lo que organiza esta federación, y también gracias a la colaboración de los voluntarios de Cruz Roja, este campeonato lograba esta vez superar la participación del año pasado. El Parque Alces volvía a ser el campo de juego, esta vez para el 11º Campeonato Regional de Petanca para personas con discapacidad intelectual. Y es que el sábado, Alcázar volvía a ser la sede de los campeonatos de petanca de FECAM, un torneo en el que se pone de manifiesto el interés de las administraciones para convertir al deporte en una vía de integración y de promoción de los valores propios de esta actividad. El día ha terminado fenomenal, igual que ha transcurrido esta mañana también. El tiempo al final nos ha acompañado, ha llovido una chispitina, pero al final hemos podido sacar adelante el campeonato y decir que se han visto unas partidas magníficas, que son unos magníficos deportistas, que como les recordaré ahora a ellos en la clausura, son los mejores deportistas de Castilla-La Mancha. Lo han demostrado con creces, con su espíritu de superación, con su esfuerzo, con su voluntad por participar y con la camaradería que han demostrado también a lo largo del día. Yo creo que ha sido un magnífico campeonato, muy bonito de realizar, y también pues quiero agradecer una vez más al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, se lo he dicho esta mañana a Diego y a Manuel, concejales, y ahora también pues a Julián y a Concha, que han venido a acompañarnos en la clausura, pues el apoyo que recibimos de ellos, lo a gusto que nos encontramos aquí en Alcázar de San Juan, y luego las magníficas instalaciones que hemos aprovechado, esta pista que en principio era de otro deporte y sin embargo pues lo hemos aprovechado muy bien para que poder hacer aquí la petanca. Así que bueno, vamos a ver si clausuramos ya el campeonato, porque la gente también está cansada, es todo el día al aire libre y tienen ganas también de volver a casa, y yo creo que ha sido un fantástico campeonato una vez más. Seamos capaces de colaborar con una federación como esta para normalizar el hecho de que todo el mundo tiene la misma necesidad y la misma posibilidad de hacer deporte, pues eso es lo que realmente nos puede enorgullecer a nosotros. Y agradecerle sobre todo a FECAM y a Eloy como presidente el hecho de que vuelvan a elegir Alcázar de San Juan para celebrar este 11º campeonato de petanca, y además de la petanca están haciendo boccia en la parte del campo de fútbol, del campo A, y agradecerles que hayan elegido, como decía, Alcázar de San Juan, pues porque al final pues es algo más que nos sigue dando vida y que nos sigue dando sobre todo lecciones a mucha gente de superación, de deportividad, de compañerismo, y que ellos además lo hacen a gala siempre y de forma natural, y que pues da gusto el poder tenerlos como un espejo donde fijarse. A
hablar de deporte y hablar sobre todo de deporte para discapacitados, pues es hablar de ese compromiso que tiene la ciudad de Alcázar con la integración de las personas con capacidades diferentes y que a través de este campeonato regional organizado por FECAN, por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, que nuevamente pues eligen Alcázar de San Juan para desarrollar esta fiesta del deporte y del deporte y la discapacidad en una ciudad, como decíamos, pues abierta a la integración, abierta pues a seguir trabajando por esas políticas de deporte y discapacidad y que de una forma pues muy especial a través de estas actividades se aunan para seguir potenciando pues esos valores que a través del deporte pues están dando al fin y al cabo pues esa educación a los deportistas, a los usuarios y más cuando se trata de discapacitados. Esos valores como son la superación, como es la mejora de la autoestima, como es el trabajo en equipo, como es el sacrificio, el compañerismo, el intercambiar pues experiencias que con la excusa del deporte pues de una forma muy especial se disfrutan y se entremezclan en un día como el de hoy. Para facilitar la competición se contó con la colaboración de Cruz Roja y con 20 jóvenes voluntarios. La organizadora de este campeonato es la Federación de Clubes Deportivos para Personas con Discapacidad, que ahora cumple 20 años y que tiene a 1.000 deportistas federados. Este 11º Campeonato Regional de Petanca para Personas con Discapacidad Intelectual se disputó en las pistas del Parque Alces, con 110 deportistas inscritos de 14 clubes. Los participantes llegaron de toda la región, pero sobre todo de la provincia de Ciudad Real, especialmente Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Tomelloso y Valdepeñas. Pues creo recordar que han sido unos 12 clubes de toda Castilla-La Mancha, de las distintas provincias. Ciudad Real es de la provincia que más cantidad de clubes aporta. Hay un club de aquí también, el Asodisal, de aquí de Alcázar de San Juan. Vienen los dos clubes de la localidad cercana de Campo de Criptana. Y la verdad es que, francamente, el nivel de participantes es un poquito superior al del año pasado. Están en torno a 110 deportistas los que están participando en individual, dupleta y tripleta. Hay las tres modalidades. Este año, además, hemos dado opción a que puedan participar en más de una de esas modalidades, con lo cual la cantidad de partidos ha crecido mucho, pero repito, como la instalación tenemos suficientes pistas, se está desarrollando con total normalidad. Y la verdad es que es un gusto ver que en una época difícil como la que estamos atravesando, económica, las familias, que lo estoy repitiendo también muchísimo, cómo se están involucrando con la federación, con qué gusto están ayudándonos, con qué espíritu constructivo están dándonos ideas para seguir avanzando y cómo han entendido que el deporte para las personas con discapacidad tiene una importancia mucho mayor que para cualquier otra persona. Pues con este reportaje de FECAN y sus maravillosos encuadres nos vamos. Hasta aquí ha llegado el programa número 31 de esta 10ª temporada. Volvemos dentro de 7 días, ya con el que será último programa de Pista a Pista hasta después del verano. Pasad una muy buena semana, portaos bien y tened cuidado con lo que hacéis cuando salís de casa. Nunca se sabe lo que puede pasar. Sobre todo, practicar deporte, que eso no puede ser malo. Adiós.